contamos que se realizó un mega operativo en contra de la minería ilegal. Tenemos los detalles. Mediante un mega operativo se incursionó en el sector de San Marcos, en las cuencas de los ríos Punino y Sardinas, en la provincia de Orellana, devastadas por una agresiva explotación minera que durante algunos meses se desarrolló de manera ilegal. Nosotros como Fuerzas Armadas no podemos intervenir directamente porque nosotros apoyamos a las agencias reguladoras. Sí, damos, nuestra función es dar seguridad. A los soldados se sumaron funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que fueron los encargados de parar esta depredadora actividad. También participaron servidores del Ministerio del Ambiente, la Fiscalía como efectivos policiales. Efectivamente se puede evidenciar en esta provincia de Orellana, en estos puntos, que se ha efectuado minería. Lamentablemente nosotros como Fiscalía hemos venido acá, no se ha encontrado personal responsable alguno. Se estima que el área afectada se extiende por alrededor de unas 200 hectáreas. El impacto provocado al ecosistema del lugar es evidente desde el aire. Como resultado del operativo se incautaron 3 retroexcavadoras, 32 clasificadoras tipo Z, 12 campamentos, 18 motores a gasolina, 3 congeladores, 2.800 metros de manguera, 15 tanques de 300 galones y otros 18 tanques de 50 galones de combustible, un revólver y una escopeta. Sin embargo, vamos a seguir vigilando, vamos a seguir rastreando todo el sector a fin de que esto se neutralice y se pare. Durante las apreciaciones realizadas por inteligencia, se sabía que el número de máquinas era mayor, pero la fuga de información permitió que los mineros saquen apresuradamente la mayoría de ellas, como se puede evidenciar en videos y fotografías que captaron esos momentos. Por ahora se instaló un retén militar para evitar el ingreso a la cuenca del Punino y mediante patrullajes realizar controles del área, informó Edwin Fernández.